Hola amigos, espero y disfruten de mi siguiente receta. Hola para todos mis amigos de mi canal de YouTube, de recetas caseras de mi familia. Pues fíjense, ahora yo me voy a ir por algo bien sweet, bien dulcecito, ¿eh? Así es de que no tengo tanta receta de dulcecito, pero esta sí nos va a salir riquísima. Porque ¿qué creen que tengo? Bueno, pues tengo calabacita y camote para esta temporada, que está perfecto. Y yo les voy a enseñar cómo se hace, ¿eh? Porque tengo la receta riquísima, ¿eh? Y les va a gustar, así es de que pues ahorita nos vamos a poner a cocinar todo esto y desde muchos saluditos a todos mis suscriptores y arriba las mujeres y vámonos a votar, vámonos y a cocinar. Oye carnal, ¿qué pasó carnal? ¿Por qué no nos aventamos una pinche canción buena? Pues ¿cuál te gusta, brother? Pues yo diría que el pájaro prieto. Pues vamos a echárnoslo, hombre. ¿Nos le echamos? Pues vámonos. Ahora vámonos, ya dijo. Reque. Vámonos. En segunda, es la, vámonos. Soy como el pájaro prieto, que las cumbres me mantengo. Soy como el pájaro prieto, que las cumbres me mantengo. Las caricias que me diste en el corazón las tengo, porque no me las cumpliste, a que me las cumplas vengo. Pavo real que eres correón, tú que vas del lomo del loro. Pavo real que eres correón, tú que vas del... Si te preguntan lo que hago, pavo real, diles que lloro, lagrimitas de mis ojos, por esa joven que adoro. Por tu puerta voy pasando, hermosa prenda querida, por tu puerta voy pasando, hermosa prenda querida. Te preguntan lo que hago, vuélvete a quedar dormida, que yo sigo vacilando, dándole gusto a la vida. Ahí les dejo, sigan divirtiendo. Y ahí estamos desde Nogales, Sonora, para toda de YouTube, a la gente, seguidores de recetas caseras de la familia. Estamos en Nogales divirtiendo, un sal macizo y esperamos que se diviertan igual. Hasta la vista, amigos. Y aquí estamos, ¿eh? Así es que aquí tenemos nuestro postre y ahorita les voy a dar toda la recetita que tenemos por aquí. Y eso está rico, miren, fíjense. Aquí tenemos tres calabazas que pues no son muy grandes, mire, así está nada más, en la manita por ahí me caben, por ahí, ahí las tenemos, ¿eh? Todo esto se tiene que lavar muy bien, miren nomás, qué chula de calabacitas. Tenemos tres, ¿eh? Calabazas chicas. También tengo tres camotes, estos sí están grandecitos, mire. Déjenme, se lo levanto un poquito. Ay, nomás, sí. Tenemos 13 que los vamos a lavar muy bien. También tenemos 4 piloncillos. 5 pedacitos de canela, así. Tenemos 5. A mí me gusta comprarlas así porque pues nunca pierden el olor, ¿eh? Cuando están así como en cigarrito envueltas. Estas ya las saqué también de aquí y aquí tengo, le vamos a poner 5, ¿eh? 5 clavos de olor que tenemos por aquí. También le voy a poner un chorrito de vainilla por aquí.
una taza de agua, una pizquita de sal, así una pura pizquita, ahorita me van a ver cuando lo haga, media taza de azúcar. Y esto nos va a salir, pues como lo ven aquí, riquísimo. Ahorita vamos a empezar a lavar todo para empezar a cortar todas estas calabacitas, y porque esto sí que nos va a salir riquísimo. Así es de que por ahí vamos a empezar ya y ahí estamos. Mira qué chulada, ¿eh? Para esta temporada de octubre, noviembre, diciembre, perfecto esto. Pero nomás es un postrecito, así es de que a ver cómo le hacemos con mi esposo, porque a ver qué piensa del postre, ¿no? Ya que le encanta la carne y toda la comida, pero le va a gustar y lo va a probar. Así es de que vamos a poner toda la olla. Ahorita lo que vamos a empezar a hacer, le vamos a poner la taza de agua por aquí a la olla. Y después, pues hay que prenderle, ¿no? Aquí está. Lo puse en bajo, ¿eh? Está en 4, mientras por ahí. Mientras vamos a poner a que se reditan los piloncillos, que aquí tenemos 4. Mientras que se nos reditan, ¿eh? Y mientras lo que vamos a hacer es empezar a lavar las calabacitas y los camotes. Así es de que pues ya empezamos bajito con todo y pues vámonos a lavar todo bien lavadito. Pues ahora vamos a lavar todo, los camotitos y las calabacitas, así de que vámonos, acá están, por acá. Bueno, ya están bien lavaditos. Mire qué bonito nos quedaron. Miren nada más, ¿eh? Ahorita lo que yo voy a hacer, le vamos a quitar aquí nomás la puntita, ¿eh? Dijera mi mamá, no le cortes tanto, hija. Bueno, lo bueno es que está dormidita, no me mira. Y por aquí, hay que pelarlos, ¿eh? Ya vamos, miren. Que nos queden peladitos. Ahí, por ahí. Como que no. No traemos muy bien el... Ok, ahí vamos, ahí vamos. No se me desesperen porque hay que pelar con calma. El pelar estos camotitos, pues se van a quedar más endulzados y bonitos, ¿eh? Y después de que yo ya los pele, lo que voy a hacer es darles otra enjuagadita, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Como ven, ya quedaron peladitos lo que se pudo, ¿eh? Lo que se pudo. Miren nomás, qué bonitos. Le quitamos aquí lo de abajito, por aquí, y ahí quedaron. Déjenme les enseño todo esto. Miren, a mí todo lo que me queda de lo que es de verduras y todo. Yo tengo mucho árbol por ahí de frutas, entonces todo eso se lo pone, es puro abonito, ¿eh? Abono del bueno. Todo esto, así es de que nomás les quería decir que pues por eso mis árboles me dan mucha fruta. Ya esto, o lo que voy a hacer pues es cortarlos, ¿no? El corte pues es el que usted quiera, ¿no? Pero este es mi cortecito, ahí vamos, ¿sí? Y ahorita vamos con las calabacitas también. Mire, estos pedacitos me están gustando, mire por ahí. Ah, también hay que lavarlo, porque mire cómo le quedó así, un poquito así. Poquita de tierrita, bueno, hay que quitarle todo. Otra lavada. Hay que darles otra lavada. Sí, claro. Ahí va. Imagínense, mire nomás, qué chulada era. Los camotitos. Y ahora, como ven, pues ya está todo bien lavadito y ahora vamos con la calabacita. A ver, mi fotógrafo, si se hace un poquito para allá, porque aquí le vamos a partir su manchas. Ahí vamos, ¿eh? ¡Ya! Ya no la partí. Ahí vamos, ahí vamos. Me falta power. Quiero nomás, ¿eh? Ahí nomás iré. Miren nada más, qué chulada, miren nada más, ¿eh? Y pues esto, yo recuerdo como mi mamá le hacía, nada más le metía la mano y saca todo esto, ¿no?
Así nomás, no necesitaba nada más. Mire, qué chulada de todo esto, ¿eh? Qué bonito. Esta es la semillita que la puede dorar o se la puede echar ahí. Tal vez yo eche unas para mi mamá por ahí. Así, mire, que nada que cuchara, la manota. Mire qué bonitas, pues tan chiquitas, ¿no? Usted puede usar la calabacita que usted tenga, ¿no? Pero por lo pronto pues, yo tengo esta, ¿eh? Ahí va. Y ahí va la otra. Y ahorita lo que vamos a hacer, pues, es cortarlas más. Toda esta semillita ya mi mamá me dijo, me la guardas, ¿eh? Porque la quiero sembrar. Pues sí, así somos la gente de rancho como yo, que luego vemos semillitas y quiero sembrar. Pero sí, yo sí fui sembradora de semillita de calabaza. Mira nada más. Mira nada más, mira qué bonito, qué bonito. Todo está aquí. Hay que ver qué hacemos. Es muy importante todo esto. Y ahorita pues la voy a hacer al ladito porque imagínense todo lo que va a salir. Tengo tres calabazas chiquitas. Aquí lo que vamos a empezar es seguirle cortando por aquí. Mire, vamos a hacer unos pedacitos ahí por allá a su imaginación. Por ahí, yo creo que así. Aquí están los gajitos. A ver, mi fotógrafo, ahí le va. No, pues no, esa no, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Esa. Y nomás, ¿eh? Ahí nomás. Y todo esto, pues, listillo por ahí, porque ya está lavado todo, ¿eh? Como miran aquí, pues ya tenemos el piloncillo, ya se nos está revirtiendo, mire. Así es de que por aquí lo tengo en 7 y se nos está revirtiendo, ¿eh? Vamos a esperar que se redita. Cuando ustedes ya vean que ya no está el piloncillo, pues vamos a empezar a poner la calabaza y el camote, ¿eh? Ahí va, miren, ahí va. Bueno, pues ahora, como ven, ya tengo toda mi calabaza y camote por aquí. Hay que empezarla a poner a cocer, ¿eh? Desde ya aquí ya se me redició todo el piloncillo y es cuando se debe de empezar a poner. Yo voy a poner primero por los pedacitos así, que están así, para abajo, ¿eh? Así que aquí vamos a empezar, ¿eh? La cáscara para abajo. Cascarita para abajo. Ya la otra pues la podemos voltear, ¿eh? Y ahí vamos, ¿eh? Tenemos bastantito. Se nos va a llenar esta ollita. Así les digo que se va a llenar la ollita, ¿eh? Le limpiamos por ahí un poquito la calabacita. Prueba. Y ahí estamos poniendo todo, miren. Pero siguen más cosas, ¿eh? Así es de que aquí no se termina este negocio. Aquí vamos que vamos, ¿eh? Después sigue el camote. Sí, aquí tenemos ya el camote que ya está listo, pelado y lavado. Y ahí vamos, mire, ollita llena, pero nos faltan más cosas, ¿eh? Nos falta lo más importante de la receta, ¿eh? Espérenos, espérenos, ahí vamos. Está por ahí. Y ya por aquí lo que vamos a hacer, le vamos a poner sus 5 clavitos por aquí, ¿eh? Ahí van, ¿eh? 5 clavos, media taza de azúcar. Le vamos a poner 5...
palitos por aquí de... ¿Canela? Canelita, mire. Ah, no, pues... Aparte de decoración, pues esto nos va a dar un sabor buenísimo. También le vamos a poner una pizquita de sal. Pizquita, estamos hablando lo que trae así en su manita, iré. Así de, ¿eh? Es una pizquita de sal. También le vamos a poner por aquí un poquito de vainilla. Un chorrito por aquí de vainilla, ¿eh? Ahí está. Y ahorita la vamos a tapar la olla y pues lo que sí les quiero enseñar, miren todo lo que saqué de semillas. Y pues lo que vamos a hacer con estas semillitas, que creen, conociéndome a mí, pues hay que secarlas muy bien y las pienso desde sembrar, a ver si se nos dan. Pero en esto no se secan, hay que ponerlas como en un periódico, en algo, y que estén bien extendiditas para que se sequen bien. A ver si el año que viene tenemos calabacitas, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Porque también se cocen o se tostan también tostaditas. Pero primero se secan, ¿eh? Ya están bien limpiecitas ahí. Pero pues ahorita pues me voy a ir a traer la tapadera. Pero miren, como ven ahí, desde aquí va a quedar una hora, hora y media, ¿eh? Pero ahora sí que lo voy a poner en bajo, ¿eh? O viene siendo mediano. Bueno, pues aquí me duró una hora y media, así es de que ya está listo. Y lo que voy a hacer es sacarlo y ponerlo aquí. Ahorita se los voy a presentar, así es de que se mira y sabe riquísimo. Así es de que ahí vamos. Hola amigos, pues aquí vamos, estamos listos para probar este rico manjar. Y miren cómo quedó aquí la chulada aquí, miren. Todo bien caramelizado. Chulada. Calabaza y camote. Y vamos a probarle. Dale machaca aquí. No, mire, que nada más que ricura nos salió por aquí. No sé dónde empezar, mire. Decoración. Oh. No sé dónde empezar aquí. Todo se mira bien bueno. No empezamos. ¿Qué agarramos? Y fíjese, ahora mi marido pienso que le va a sufrir poquito porque como no hay carnita, pero pues... No, este se mira bien bueno también. Sí, claro. A mí me gusta el gusto. Sí. Mire. Pedacito. No, hombre, mire. Echame otro pedacito de calabaza. Está, mire. Ese mira que va a sufrir, ¿verdad? Sí, ¿cómo sufre? Nada, mira. No, hombre, que pues que trae usted ahí, mire nomás. Muchos saluditos, sí, a mi suegra Marina, desde que se venga la camoteada. Y calabaceada. Que venga y aquí la calabaceamos a mi suegra. Mire nomás. Ahí está. Mire nomás. Chulada, ¿no? Sí, cómo no. ¿Y dónde están las tortillas? Ah, ya ve, ya ve. Ahí ya va a sufrir mi marido porque no tiene tortillas. Oye, también tenemos leche para rellenarme. Oh, ok. Normalmente se le echan aquí la leche y pero yo así la voy a probar. Sí, se le pone ahí y de este se llama Taninole. Taninole se le pone ahí toda la calabacita y camote al plato y luego se le pone su leche y eso es lo que comemos en Jalisco. Arriba mi Tototlán. Yo no sé, por eso dije... Taninole. Vamos a darle mucha que mira el camotito. Ándale. Vamos a mirar que está bien bueno esto, ¿eh? A es ver. Un camotito con miel de piloncillo y azúcar. Es un manjar de los dioses, ¿eh? En realidad. Está bien rico, ¿eh? ¿Cómo la ve, eh?
Esto sí está a los 4 millones, amigos, ¿eh? ¡Ay, ya subimos! Sí, claro, irán. No, hombre. Una chulada, ¿no? Sí. Un manjar especial. Sí, apenas empezamos a hacer así algo dulcecito, algo una rico. A los 4 millones. Uy, subimos rápido. Vamos a probar la calabacita. Sí. Ya estamos. Rica, deliciosa, chulada de manjar. Vamos a probarla con leche. Un sabor especial también, con la leche. Le recomiendo si les gusta con leche, pues tienen unos pedazos, los despasen ahí y le echen la leche aquí, en un plato hondito. Sí, sí, rico. Y se lo comen así, bien rico. Nomás le saca la canelita. Eso es puro show. Decoración. Es decoración. Pero sí. Si le quiere dar una mordida a la canela, pues. También sí. ¿Lo han? Caramelizado bien bonito en ese pedazo. Así nos quedó, miren. Ah, que hasta la cáscara me voy a comer. Entrele. Está bien bueno. Sí. Mira qué chulada. Ahí vamos ya haciendo nuestros dulcecitos, nuestras. ¿Verdad? Todo esto. Por aquí estamos empezando a hacer esto apenas. Te recomiendo, amigos, que hagan esta receta. Este rico manjar. ¿Cómo se dice? ¿Botana? No es botana, ¿verdad? Bueno, pues, hagan esta receta, amigos. Les va a encantar. Y aquí, yo aquí sufriendo. Como siempre. Suscríbanse al canal, amigos. Denle like al video. Toquen la campanita para que sigan viendo nuestros videos. Compartan nuestro video. Y aquí voy a seguir sufriendo yo. Espero que vean la receta, amigos. Porque es una chulada. A los 4 millones, ¿eh? Es recomendada por mí. Y nos vemos para el siguiente video, amigos. Y arre, Lula. Y arre, Lulu.